Los fanáticos de Karate Kid y las artes marciales estaban de enhorabuena cuando en 2018 se resucitó la rivalidad entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence. Primero en YouTube Red y desde 2020 en Netflix, la serie no ha parado de crecer en trascendencia y adeptos, así que los seguidores estaban impacientes por ver las nuevas aventuras de los rivales del tatami más populares del cine, y ahora también de la televisión. Discontent is imported from, in bad name. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information at their website. Con la cuarta tanda aún por estrenar, el equipo de Cobra Kai ya estaba rodando la quinta entrega. Ahora que ya podemos ver los episodios de la temporada 4, disponibles en Netflix desde el 31 de diciembre, nos preguntamos qué pasará en los nuevos episodios, que veremos a lo largo de este 2022. Recopilamos todo lo que se sabe de la continuación de la serie, para que no pierdas detalle. Cobra Kai 5, ¿qué podemos esperar de los nuevos episodios? Para empezar a hablar de la quinta temporada de Cobra Kai, la primera buena noticia que necesitan leer todos sus fans es que no será la última. Pero habrá que esperar un poco para conocer hasta dónde llegarán las tramas de la serie para entonces. Por el momento, es importante saber cómo quedaron las cosas en la recientemente estrenada temporada 4, para poder entender por dónde irán los tiros en la siguiente tanda. Los últimos episodios dejaron al Miyagi-Do y el Eagle Fang Karate en una posición nefasta. Tras perder contra el Dojo, Cobra Kai se ven obligados a cerrar. Pero detrás de esa victoria del equipo de John Kreese hay algo que no huele bien. Terry, Thomas Ian Griffith, el gran fichaje de esta temporada, pagó a uno de los jueces para obtener su favor y Tori acabó descubriéndolo. Además de estar dispuesto a todo por ganar, Silver tampoco tiene ninguna lealtad hacia Kreese y consigue deshacerse de él. De este modo descubrimos que el personaje de Martin Kobe no era tan malo como nos lo pintaron en la trilogía original. O al menos que el refrán "otro vendrá que bueno te hará", en este caso, se cumple. ¿Qué será de los alumnos de los tres dojos en los próximos capítulos? En su futuro será clave la actuación de Daniel, Ralph Macchio, que volverá a recurrir a Chosen Toguchi, Yuji Okumoto, para recuperar la mejor esencia de las enseñanzas del señor Miyagi, y plantar cara al nuevo tramposo y despiadado Cobra Kai. Además, será clave su relación con Johnny, que se desarrollará por unos caminos mucho más adultos y dialogantes. El fin definitivo de su amistad permitirá el resurgir de un nuevo y fortalecido dojo que plante cara a Cobra Kai. Por su parte, al quedar fuera de la competición, Miguel se va a México a buscar a su padre, así que esperamos descubrir su identidad. Ya tenemos alguna sospecha de que este pueda ser Mike Barnes, Sean Cannon, pero quizá los guionistas nos guarden alguna sorpresa.